Para hacer nuestra receta de hoy empezamos salando estos medallones de merluza. Lo hacemos por ambos lados. Le vamos a poner también una gota de pimienta negra ya molida. Le vamos a poner una gota de aceite cada una, un poquito nada más, sobre este colador que vamos a utilizar para cocer al vapor. Ahora que el agua empieza a hervir, lo voy a tener aquí cociendo sobre unos 10 minutos. Voy a dejar aquí escurriendo los medallones y luego los vamos a pasar a un plato y los vamos a reservar. Para hacer la salsa tengo aquí tomate pelado, lo dejo escurrir ya un poquito, lo voy a trocear, lo voy a cortar así en cuadritos un poquito grandes. Este tomate ya está pelado, es tomate en conserva, así que se hace de manera muy fácil y muy sencilla. Una vez pelado el tomate, le voy a poner aquí en esta sartén 2 cucharadas generosas de aceite de oliva. Vamos a dorar aquí un par de dientes de ajo que tengo picaditos. Una vez que el ajo está dorado, le voy a poner tomate. Le añadimos más tomate que tenemos ahí cortado. Le vamos a añadir también el jugo que ha estado escurriendo y su caldo. Tengo aquí 75 gramos de aceitunas negras que he cortado a la mitad. Se las incorporamos. Le ponemos también 50 gramos de alcaparras. Se las añadimos también. Le voy a añadir también unas anchoitas picadas que le van a dar un gusto exquisito. Esta guindilla. Le vamos a poner sal. También pimienta, sin pasarnos, pero necesitamos que coja un buen gusto. Le vamos a poner orégano. Y ahora vamos a bajar el fuego. Lo vamos a tapar y yo en mi caso lo voy a tener aquí sobre media hora a fuego muy bajito. Así que no tenemos prisa, que se vaya haciendo muy lentamente. He puesto ya un poquito de salsa butanesca debajo de los 2 medallones. Ahora vamos a ponerlo por encima, otro poquito. Y ya casi lo tenemos listo. Le vamos a añadir un poquito de perejil. Todo el plato. Y un poquito más de orégano. Esto ya queda a vuestro gusto, evidentemente. Pero le va a dar muchísimo sabor. Pues ya está, ya tenemos esta merluza a la butanesca, que como habéis podido comprobar, nos ha llevado muy poquito tiempo.